vidas meditaré. Eres más grande que el coronavirus, más hermoso Dios de lo que pensaba. O tú eres grande, digno de alabar. Sin generaciones te cantará. Siempre te alabaremos porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso Dios de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de que el coronavirus y más hermoso Dios de lo que he pensado. Eres más grande de lo que imagino y más hermoso Dios de lo que he pensado. Tú eres grande. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias a Dios, aquí estamos todos recluidos en casa, saliendo solamente lo indispensable. Y pues bueno, es un tiempo que sí nos tiene el Señor, pero hay que disfrutarlo, hay que tratar de hacer lo mejor que podemos y confiar en Él y esperar en Él, que Él va a estar con nosotros. Así es que espero que estés bien, que estés en tu casa. Si no tienes que salir, no salgas. Si tienes que salir por algo, toma las precauciones que se deban tomar y cuando regreses a casa, pues también es lo mismo. Hoy vamos a platicar un poquito sobre este libro que hemos estado mencionando. Este es el libro físico, La vida centrada en el Evangelio. Y como les he estado diciendo por mail y por el WhatsApp, vamos a ver poco a poco cada uno de los capítulos. Y en teoría, si pudiste leerlo, ya debimos haber terminado el capítulo 1 y haber hecho el ejercicio también que viene ahí. Es decir, espero que hayas tenido la oportunidad de leer este primer capítulo. Si no, hoy vamos a hacer un buen resumen de todo este primer capítulo y espero que eso nos sirva. Como te lo he dicho en el WhatsApp y en el mail, para mí creo que esto es algo central en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra vida cristiana, poder entender lo que es el Evangelio y vivir. Nuestra vida centrada en el Evangelio define todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras acciones,
Así es que es vital que puedas en realidad meterte un poquito con este libro. Dios le dio gran sabiduría a este hombre para ponerlo, para poner los principios bíblicos de una forma tan clara, tan, tan sencilla y de una manera muy práctica también. Así es que te animo y te exhorto a que por favor vayas un poquito y leas este libro y participes con nosotros en todo esto que estamos haciendo. La idea de este libro, la enseñanza de este libro, es moldear cada aspecto de nuestra vida de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Ya mucho hemos hablado en los estudios que hacemos en casa, en los servicios que tenemos los domingos, que como hijos de Dios somos representantes de Él ante los hombres. Somos una imagen de Dios, somos responsables de esa representación de Él ante aquellos que no le conocen. Y para poder hacer un buen papel de eso, para poder desarrollar nuestro papel de representantes, de embajadores de Dios, es indispensable que podamos conocer y practicar el Evangelio. Dicho de una manera más directa, es indispensable vivir el Evangelio en cada área, aspecto, circunstancia, decisión, pensamiento, sentimiento, idea o acción de tu vida en el Evangelio. Antes de ir al capítulo 1, permíteme orar y también ver lo que el autor mencionaba como una perspectiva general de la vida. Así es que permíteme orar primero. Señor, gracias por la oportunidad de usar la tecnología para conectarnos. Gracias por la oportunidad de buscar tu rostro día tras día y gracias porque por tu divina y santa voluntad hoy tenemos que estar resguardados en casa para nuestro bien físico. Y Señor, gracias por esas oportunidades para aprovechar el tiempo buscándote a ti. Gracias por el autor de este libro, Señor, porque tú le usaste para plasmar estas ideas bíblicas y ponerlas delante de nosotros y enseñarnos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a vivir nuestra vida centrada en tus principios, en la persona de Jesús, para seguirte, para ser como tú. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu, danos discernimiento, danos entendimiento, danos dirección, por favor, y háblanos a cada uno de manera personal y particular, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bueno, cuando lees toda la Biblia, la palabra de Dios, vas a encontrar que de manera muy, muy, muy general es una historia. Es una historia del mundo, es la historia del mundo, es la historia de la humanidad. Es la historia de tu vida, de ti mismo en forma personal. Y el autor hace un esquema de esta historia de una manera muy fácil y muy, muy general, en cuatro pasos, algo que es fácil de recordar y algo que nos ayuda a mantenernos enfocados en la perspectiva del Evangelio. Y el esquema son esos cuatro pasos siguientes. El primero es, se me olvidó que tengo esto aquí en la mano para poder ir viendo algunas cosas y para que las puedas ver. Somos representantes, es indispensable vivir el Evangelio. El primer punto, la creación. Dios creó todo. En Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 podemos ver que Dios creó todo. Nos creó a ti y a mí, a su imagen y a su semejanza. Génesis 1:27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y sabes, eso es lo que nos da valor y dignidad. Fuimos hechos a imagen de Dios para adorarle, para disfrutarle, para amarle, para servirle a Él, no servirnos a nosotros mismos. Dios creó todo y lo creó para Él, para sí mismo. El segundo punto de este esquema es la caída. La humanidad le dio la espalda a Dios. Génesis capítulo 3 nos cuenta cómo el hombre decidió darle la espalda a Dios y todos heredamos a través de Adán esa naturaleza pecaminosa. Por eso es que el apóstol Pablo menciona en Romanos 3:23, todos pecamos y estamos privados de la gloria de Dios. El pecado es la aversión de nuestro corazón hacia Dios, es darle la espalda, es abandonarlo. Se manifiesta en nuestro orgullo, se manifiesta en nuestro egoísmo, se manifiesta en nuestra independencia, en nuestra falta de amor por otras personas.
Mira lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 1 en adelante. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propios propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. El hombre está totalmente alejado de Dios. Y todo lo que hace es buscar su propio beneficio. Y ese pecado, esa caída que tuvimos, tiene una consecuencia. Tiene dos consecuencias para nuestra vida. Una es que nos esclaviza, nos hace esclavos. Mira lo que dice Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, está hablando ya de la liberación, pero está diciendo todo lo que éramos. Aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido al corazón de la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Ahora somos esclavos de Jesús. Difícil. Podemos ser sirvientes o esclavos de Jesús porque Él nos ama y Él vela por nosotros. Pero el pecado lo único que quiere es destruirnos. El pecado tiene una consecuencia que es nos esclaviza. Pero también tiene otra consecuencia. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado nos condena. Nos condena a vivir eternamente separados de Dios. Eternamente separados de Dios. Como lo hemos mencionado muchas veces, estas son las malas noticias. Dios nos creó, pero nosotros le dimos la espalda a Él. Y somos esclavos del pecado, vivimos bajo las consecuencias del pecado, y el pecado nos condena a vivir eternamente sin Dios. Sin embargo, siempre hay una muy buena noticia, ¿verdad? El punto número 3 en este esquema es la redención. El mundo necesita un redentor. Y la única posibilidad de que eso suceda es alguien que tiene que sea 100% Dios y 100% hombre. Alguien que pueda estar delante de Dios por ser Dios y alguien que nos pueda representar totalmente a nosotros. Por eso es que vino Jesús. Juan 1, primera de Juan capítulo 4, versículo 14 dice: nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Te lo está diciendo una persona. El que escribió esto es una persona que en el principio de esta carta dice: lo que vimos, lo que oímos, lo que tocamos con nuestras manos, lo que palpamos, eso es lo que les predicamos. Es decir, Juan vio a Jesús, conoció a Jesús, vio su gloria, y por eso él puede decir: lo que hemos visto es lo que declaramos. El Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Y esa es la buena noticia: tenemos un Salvador. Él nos representó, Él tomó. Versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Es decir, Jesús fue totalmente hombre, 100% hombre. Por eso podía representarnos, fue tentado como nosotros, sufrió debilidad como nosotros, tuvo hambre como nosotros. Por eso él podía estar delante del Padre, para representarnos. Segunda de Corintios 5:21 habla de él y dice: al que no cometió pecado, es decir, a Jesús, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hay una versión que dice: Dios tomó a Jesús y lo puso en mi lugar, me tomó a mí y me puso en su lugar. A él lo declaró culpable y a mí me declaró libre. Eso es lo que dice este pasaje. Jesús nos redimió del pecado. No solo pagó la deuda que teníamos, sino que también resucitó. O sea, no solo murió para pagar nuestra deuda, sino que resucitó otra vez para tomar vida y para darnos vida, para asegurarnos vida. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 20 en adelante. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de los muertos, es decir, resucitó, como primicias de los que murieron. De hecho,
Ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, el primero que ha resucitado para siempre, para vida eterna, y después, cuando Él venga, los que le creen por Él. Así es que el mundo que Él creó tuvo una mala noticia, que fue haberse alejado de Él, y caímos, le dimos de espalda, y caímos en pecado, nos hicimos esclavos, y fuimos condenados por el pecado, pero Jesús vino a redimirnos, a salvarnos, a darnos vida. Y el cuarto punto de este esquema que el autor presenta se llama nuevas criaturas. Es decir, cuando por fe creemos en la obra redentora de Jesús, somos libres para vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. Ahora tenemos la capacidad de vivir para honrarlo y para exaltarlo. Antes estábamos esclavizados para vivir para nuestros propios deseos, como decía Pablo en Efesios. Nuestros pensamientos, nuestros anhelos. Ahora podemos vivir para sus deseos, para sus anhelos, para su gloria. Mira lo que dice el Salmo 31, versículo 14. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú en tus manos. Qué impresionante es que podamos decir, mi vida entera está en tus manos. Hoy en el tiempo que estamos viviendo con este virus, que podamos decir, Señor, mi vida entera está en tus manos. Todo lo que pasa es porque tú así lo decides. Yo confío en ti y digo, mi vida entera está en tus manos. El apóstol Pablo nos exhortaba que ahora que tenemos esta nueva vida, alguna vez lo hemos comentado, ya estamos viviendo la vida eterna desde hoy. Tal vez todavía enclaustrados en este cuerpo, afectado por el pecado, pero cuando el Espíritu se separe de este cuerpo y este cuerpo se deshaga y Él lo vuelva a ser otra vez glorificado y lo vuelva a unir con ese Espíritu, vamos a vivir para siempre. Pero nuestra vida en esencia, nuestro Espíritu ya está viviendo la eternidad. Así que desde ya tenemos que aprender a vivir para la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31 dice, en conclusión, ya sea que coman, o ya sea que beban, o hagan cualquier cosa, háganlo para la gloria de Dios. Es decir, las cosas más indispensables, más elementales, las cosas básicas de nuestra vida tienen que ser para la gloria de Dios. ¿Cuánto más las cosas más trascendentales? Las que tienen tal vez, desde nuestro punto de vista, más importancia. No creo que haya algo más importante que comer y beber, porque nos morimos. Pero a veces le damos más importancia a eso. Dejamos de comer por hacer algo. Dejamos de cuidarnos porque tenemos que ganar dinero y le damos más importancia a otras cosas. Y lo más elemental y vital para nuestra vida tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Cualquier otra cosa tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Jesús ha prometido que va a venir otra vez. Y Él va a hacer nuevas todas las cosas. Mientras eso sucede, tú y yo estamos aquí como instrumentos para cumplir su misión que otros cosas. Nos dejó este mandato. Tal vez las letras van a estar muy pequeñas para tu teléfono. Pero es Mateo 28, versículos 18, 19 y 20. Jesús se acercó y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús nos ha mandado a que vayamos a compartir con otros, a que lo hagamos con el vecino, a que lo hagamos con el prójimo, a que lo hagamos con el familiar y con el que no conocemos, a que lo hagamos hablando y sin hablar, solamente con nuestras acciones. Recuerda Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean tus buenas obras y cuando las vean glorifiquen a Dios, que podamos ser ejemplo y testimonio para otros. El esquema entonces es muy sencillo, Dios creó todo, el hombre cayó por el pecado, Jesús vino a redimirnos, Dios lo envió para que nos redimiera, para que pagara por nosotros, para que nos diera nueva vida. Y un día las cosas van a ser todas nuevas y estaremos con Él para siempre. ¿Sabes? Esto es el esquema general. Toda nuestra vida está basada en eso. Tiene algo que ver con eso. Las cosas que hacemos las hacemos porque hemos caído o porque ya somos regenerados. Las cosas que hacemos es porque buscamos algo, porque ya estamos esperando el reino, porque somos hijos de Dios, o porque aún no entendemos
que hemos pecado, porque ya entendimos que fuimos redimidos. Cada cosa tiene que ver con esto. Por eso creo que el esquema es muy práctico para poder empezar a analizar nuestras vidas. Y lo vamos a tener siempre en mente cuando vayamos avanzando en este libro, paso por paso. Ahora sí vamos al capítulo 1. El objetivo de este capítulo 1 es establecer un marco de referencia para hablar y para vivir el Evangelio. Vamos a ver la base sobre la que nos debemos anclar, sobre la que nos debemos parar, fundamentar, para vivir una vida centrada en el Evangelio. Y sabes, el autor inicia diciendo algo que muchas veces nosotros hacemos, que es hablar del Evangelio. Tenemos un lenguaje muy típico del Evangelio. Decimos cosas que parecen cristianas o que se oyen muy, muy cristianas. Pero en pocas ocasiones aplicamos el Evangelio a cada aspecto de nuestras vidas. Tal vez lo podamos aplicar a una, a dos, pero pocas ocasiones lo aplicamos a todo nuestro ser. No nos damos cuenta, estamos cegados para eso. Y la idea de eso es que podamos abrir nuestro entendimiento con eso. Me llamó mucho la atención que la primera aplicación del Evangelio es esta, Romanos 1.16. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El pasaje dice para el judío primeramente y después el griego, pero lo podemos decir, el Evangelio es poder de Dios para salvación de nuestras vidas. ¿Puedes pensar un poquito más en esta frase? El Evangelio es el poder de Dios actuando en favor de tu vida. Cuando hablamos del poder de Dios, no pensamos en un poquito de poder. No pensamos en algo sencillo. Dios no se mide de esa manera. Así que podemos pensar que todo el gran poder de Dios está a tu favor. Está a mi favor. El poder para crear. El poder para controlar los virus y las bacterias. El poder para dar vida. El poder para perdonar lo que solo Él puede perdonar, el poder para salvar, el poder para volver a crear, el poder para sostener y para preservar. Todo el poder de Dios está para nuestro favor. El apóstol Pablo conoció y experimentó ese poder en su vida. Por eso en sus escritos tú puedes aprender todo lo que Dios hace por ti, y también lo puedes ver desde una contraparte. Una vida que no está en transformación continua es una vida que constantemente está olvidando lo que Dios hace con nosotros a través del Evangelio. Lo voy a repetir. Una vida que no está en una transformación continua es una vida que olvida constantemente lo que hace. Una vida que se ocupa más en las circunstancias que están pasando, en lo que está viviendo en ese momento, estar en realidad enfocado en que Dios tiene control de todo eso. Una vida que no está transformándose constantemente según las circunstancias que nos suceden, no solo para acoplarse, sino para confiar, para esperar, para actuar en lo que se tenga que actuar. Un cristiano que no es activo de algún sentido para extender el reino, mostrando esa transformación continua en nuestras vidas, pareciéndonos cada día más a Jesús en su carácter, es porque no hemos entendido cómo Dios actúa en nosotros a través de su evangelio. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. El poder de Dios, lo que está diciendo en este versículo 3, por medio del poder de Dios nos ha dado el conocimiento de Jesús. Y a través de conocer a Jesús, no nada más intelectualmente, relacionarnos con Él, tenemos en nuestras manos todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios quiere que vivamos. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas
para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Dios nos ha dado promesas de que nos va a guardar, de que nos va a salvar, de que Él está con nosotros, de que Él va a cumplir su perfecta voluntad de nosotros. Y como dice el pasaje, después de que hemos salido de esa caída, de esa corrupción, ahora podemos llegar a tener una comunión con Él. Vamos a llegar a tener parte en la naturaleza divina. Esto no quiere decir que vamos a ser como Dios de ninguna manera, pero vamos a reflejar su gloria. Vamos a experimentar su gloria. Vamos a disfrutar que Él comparta su gloria. Versículo 5, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio constancia, la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú ves cada una de estas cosas, en el fondo son acciones, actitudes que demuestran fe en Dios, confianza en Él, esperanza en Él. Actuamos así porque Él es así, su Espíritu nos ayuda a actuar así. Por eso dice al final que si estas cosas abundan en nosotros, nos harán crecer a conocer más a Jesús, a relacionarnos más con Él, y evitarán que seamos inútiles e improductivos. Después hace una comparación, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Cada una de esas cosas, si las podemos empezar a ver en nuestras vidas, son manifestaciones de cómo Dios está obrando en nosotros. Algunas de ellas tal vez no pudiéramos hacer a nosotros. Sería difícil para nuestro carácter y nuestro temperamento y nuestra falta de fuerza de voluntad de hacerlo, pero para eso nos ayuda. Nos pide que lo hagamos, nos pide que busquemos hacerlos, pero siempre en la confianza. Esto habla de una vida constantemente creciendo, añadiendo a la fe virtud, entendimiento, dominio propio, paciencia, constancia, devoción a Dios, amor. Y vamos creciendo hasta ser más y más y más como Jesús. Ese es el pasaje que vimos. Para muchas personas, inclusive aquellas que se denominan creyentes, algunos ven el Evangelio como el ABC, como que bueno, tienes que ver el Evangelio para que conozcas quién es Jesús y después pues hay que ir a otras cosas diferentes para poder aprender. Pero en realidad el Evangelio es de la A a la Z. El Evangelio no es solo el principio, no es solo para los que vienen a Jesús, no solo para los que apenas conocen a Jesús. El Evangelio es para todos, en cada momento. Por eso el apóstol Pablo, aunque tenía gran relación con Dios, aunque había sido enseñado directamente por Jesús, aunque tenía una gran pasión por lo que hacía, todavía aprendía de Dios, aprendía de Jesús, aprendía de lo que el Espíritu Santo les enseñaba. El Evangelio no es la puerta de entrada, sino es el camino por el que tenemos que andar todos los días, dice el autor de este libro. El Evangelio no es el medio de salvación solamente, también es el medio de nuestra transformación continua. El Evangelio no es la liberación del castigo del pecado, no es que bueno, ya no vamos a ser castigados por el pecado, sino también es la liberación del poder del pecado, de que no te siga controlando. No nada más no vas a ser castigado, sino ya no vas a ser controlado por Él. Ya no va a haber esa condenación eterna de Dios solamente, sino también es lo que nos da libertad para deleitarnos en Él, para deleitarnos en Dios. No solo nos acerca a Dios, sino nos permite vivir con Él diariamente. Para poder vivir de esta manera, para poder disfrutar de esta manera a Dios, necesito ver, necesito meditar, necesito entender dos conceptos principales que el autor menciona aquí. Uno es la santidad de Dios
y el otro es mi pecaminosidad. Cuando venimos a Jesús, cuando nos entregamos nuestra vida al Señor, cuando Él nos rescata de la esclavitud del pecado y de la condenación del pecado, entendemos de alguna manera lo que Jesús hizo. La santa ira de Dios contra mí, ya contra mi pecado, ha sido quitada. Pero a veces la perspectiva sobre quién es Dios, sobre la santidad de Dios para seguir viviendo, y la perspectiva de quién soy yo, a veces se queda muy limitada. A medida que crecemos en la vida cristiana, es necesario que esas perspectivas vayan creciendo. Conforme leemos la Biblia, experimentamos esa convicción del Espíritu Santo de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y mientras más vivimos en comunidad, nos reunimos en la iglesia, en los grupos, tenemos experiencias unos con otros, conocemos testimonios, pruebas, situaciones que vivimos, más eso nos ayuda para alcanzar a entender el alcance de la grandeza de Dios y también para entender el alcance de nuestro pecado. Esos dos conceptos, la santidad de Dios y mi pecaminosidad, deben irse haciendo más claros cada vez a medida que vamos avanzando en nuestra vida cristiana. El autor mencionaba por ahí un pasaje, Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son los de ustedes, dice Dios, ni sus caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Es decir, no podemos entender a Dios, pero la idea no es entender a Dios. La idea es reconocer lo grande que Él es. Y no necesariamente es que Él está lejos de nosotros. No necesariamente es que Él está alejado de nosotros. En la primera parte del libro, si tuviste oportunidad de leer, mandé unas preguntas en donde decía, ¿qué concepto tienes de Dios? ¿Tienes el concepto de Dios de un ser alejado que no tiene relación contigo? O algunos caen en el otro extremo de decir, es tan cercano a mí que le he perdido el respeto. No hay que llegar a esos dos extremos. Hay que entender que Él es grande, que no podemos ser como Él. Hay que admirar su grandeza, pero hay que saber que Él está cerca también. Mira que dice Jeremías 17:9: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Y lo que está diciendo es que a veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Nos creemos mejores de lo que somos. No hemos entendido la gravedad de nuestro pecado, de lo pecadores que somos, de la tendencia que tenemos a pecar. Y cuando me refiero a pecar, no piense solamente en hacer cosas malas, sino aún en hacer cosas que parecen buenas, humanas, que no lo glorifican, que no lo honran, que más bien, aunque parecieran muy buenas, confiamos más en circunstancias, en cosas o en personas, que en Dios. No hay nada tan engañoso como el corazón. Por eso el apóstol Pablo lo leímos hace un tiempo. Todos pecamos y estamos privados de la gloria de Dios. No hay quien se pueda escapar. El autor pone un gráfico para que podamos visualizar cómo podemos entender mejor la santidad de Dios. Es una línea de tiempo en el que en algún punto se divide, si quieres verlo así, ese punto de división es lo que él llama el día en que venimos a Jesús y nos entregamos a Él. Y hay dos cosas que en la santidad de Dios, y la otra es mi naturaleza pecaminosa. Y podemos ver que entre más crecemos, la santidad de Dios cada día está más lejos de mi pecado. No puede haber comunión. No es que aquí estén juntas tampoco, pero nosotros no nos hemos dado cuenta de eso. Cuando conocemos a Jesús y empezamos a leer la Biblia y empezamos a orar y empezamos a juntarnos con otros y empezamos a ser dirigidos por su Espíritu y empezamos a crecer en nuestra vida cristiana, podemos ver
cada día que Dios es más santo, más santo, más santo, y en realidad vemos nuestro pecado más grande y más grande y más grande. Desafortunadamente, a veces no nos damos cuenta de eso. La cruz que está en medio, eso representa a Jesús. Y lo que está diciendo es que entre más conciencia tenemos, por eso que dice conciencia creciente, entre más conciencia tenemos de la santidad de Dios, y más conciencia tenemos de mi pecado, y más grande se hace esa distancia, si nos enfocamos en Jesús, su persona, su sacrificio, su obra, su redención, su salvación, empiezan a hacerse más grandes, más valiosas, más impresionantes para nosotros. Porque vemos lo que Él es, lo que nosotros somos. Nuestro agradecimiento empieza a crecer. Desafortunadamente, en el avance de nuestra vida cristiana hacia la centralidad del Evangelio, a veces es difícil, no lo practicamos muy bien, que digamos. Eso es debido al pecado que mora en nosotros. Tenemos la tendencia a minimizar el Evangelio, a reducir la cruz de Cristo. Básicamente lo hacemos de dos maneras. Minimizamos la santidad de Dios, es decir, sí, Dios es alguien grande, pues sí, tal vez. No llegamos a entender su pureza. Ponemos en juicio a veces algunas cosas que dice la Biblia. ¿Por qué Dios hizo eso tan duro? No podemos ver cómo Él no acepta una pizca de pecado delante de Él. Y por eso Él condenaba de una manera muy, muy, muy dura. Algo que me llama mucho la atención siempre es por qué, lo hemos comentado en los estudios, por qué Dios metió la vida. Si tú lees Deuteronomio, el último capítulo, te dice lo impresionante que era Moisés. Nadie como él que hizo las cosas que Moisés hizo. Sin embargo, Dios no le pasó por alto que no se controlara, que golpeara la piedra. Entre más intimidad tenemos con Dios, más alta es la exigencia que Dios nos pide. La otra manera en que minimizamos la cruz es cuando minimizamos nuestro pecado. No soy tan malo. Hay gente más mala. Hay personas peores que yo. Así es que cuando empezamos a pensar así, él presenta otro gráfico. Es que aunque la conciencia o la santidad de Dios es una realidad, y mi naturaleza pecaminosa es una realidad, nuestro concepto es muy limitado. Por lo tanto, no, el concepto de Cristo, de su obra, de su redención, no crece. No impacta la vida. Se mantiene siempre igual, y tenemos un Cristito, un Diosito, que lo usamos cuando lo necesitamos, o cuando queremos, cuando tenemos algún problema. Pero no vemos, básicamente, no tenemos la conciencia, en realidad, de la santidad de Dios, de nuestra pecaminosidad. Esto es lo que muchos vivimos y hacemos. Pero para contrarrestar esta tendencia de reducir el Evangelio, debemos constantemente estar nutriendo nuestras mentes con la Biblia, leyendo la Biblia. Necesitamos conocer, ver, saborear al santo y justo carácter de Dios a través de su palabra. Necesitamos identificar, admitir y sentir la profunda necesidad que tenemos de Él por nuestra gran pecaminosidad. Es decir, tenemos que ir haciendo conciencia, una conciencia creciente de la santidad de Dios, una creciente conciencia de mi naturaleza pecaminosa. La vida centrada en el Evangelio no es poner nuestra esperanza en que en su bondad Él va a bajar el estándar.
no es poner nuestra esperanza en que nuestra bondad es grande y por eso Él la va a ver. No es tener una vana esperanza de que Dios va a rebajar el estándar que nos pide para que podamos pasarla, para que no la raspemos, como dicen los venezolanos, ¿verdad? Para que no caigamos antes de la rayita, para que no tronemos. El Evangelio no es tener una esperanza de que Dios va a hacer algo para que yo pase. Ese no es el Evangelio. La vida centrada en el Evangelio es descansar en Jesús como nuestro perfecto Redentor. Dios no bajó la línea, Jesús la alcanzó, Jesús la cumplió. Y cuando lo logró, cuando lo hizo, nos regaló el resultado. Aquel que es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, como lo dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice 1 Corintios 1:30, que es algo como lo que está escrito ahí. Gracias a Él, ustedes están unidos a Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Espero que me vaya siguiendo. Tenemos que aprender a ir creciendo nuestro conocimiento de la santidad de Dios. Tenemos que ir a aprender a ir creciendo en nuestro entendimiento y perspectiva de nuestro pecado. Tenemos que dejar que Cristo crezca. Porque la santidad de Dios con nuestro pecado no tiene relación. Pero lo único que puede regenerar, pagar, satisfacer el requerimiento de Dios es Jesús y lo que Él hizo. Él no va a bajar la rayita, Él no va a bajar el estándar. Cristo lo cumplió y te lo regala. A lo largo del estudio vamos a estar utilizando una serie de preguntas más en el tema y el autor lo hace de esta manera en todo el libro. Espero que recuerdes algunas de las que vimos y espero que las puedas ir a ver otra vez, porque va a ser bueno que tal vez lo que respondiste ahora, después de haber platicado un poquito, tal vez pueda tener una perspectiva diferente, tal vez puedas tener una respuesta diferente. Al final del capítulo 1, el autor nos deja un ejercicio. Y es un ejercicio bien, bien práctico para poder aplicar el Evangelio a nuestras vidas. Y son solamente algunas preguntas que vas a tener que responderlas porque es algo personal para cada uno de nosotros. El tópico que él toma es juzgar a otros. El tema que él toma es juzgar a otros. Es algo que hacemos todos los días. De palabra, de pensamiento, a veces ligeramente y a veces bastante fuerte. Las preguntas que él hace ahora nos ayuda para ver la conexión entre juzgar a otros y la perspectiva que tenemos sobre el Evangelio. Esto nos va a dar una luz sobre cómo vemos las cosas y nos puede ayudar para empezar a corregir lo que tenemos que corregir. La primera pregunta que él pone es, ¿cuáles son algunas de las formas específicas en que juzgamos a otros? Puede haber muchas respuestas. Cuando los vemos, ¿cómo los vemos? ¿Cómo escuchamos lo que dicen? ¿Qué decimos de las personas? ¿Cómo decimos las cosas de las personas? ¿Juzgamos para edificar o juzgamos para derrumbar? Hay diferentes tipos de juicios y de la forma en la que juzgamos. Ponte a pensar un poquito, regularmente cuando tú hablas de otros, ¿cómo lo haces? Número 2, ¿por qué juzgamos a otros? ¿Cuáles son las razones por las que juzgamos a otros? ¿Porque los admiramos o porque no los admiramos? ¿Porque los envidiamos? ¿Porque nos lastimaron? ¿Porque nos ayudaron? ¿Porque queremos ser como ellos o porque no queremos ser como ellos? ¿Cuáles son las razones por las que tú juzgas a otras personas? ¿Cuáles,
¿cuáles razones podrías tú decir? Y te animo a que hagas un papelito y puedas empezar a escribir algunas de ellas. Una muy buena pregunta que empieza ya a ponernos en perspectiva con el Evangelio. ¿Cómo es que estas razones que tú escribes, que tú tienes, por las cuales juzgas, reflejan una perspectiva estrecha del Evangelio, de la santidad de Dios, perdón? ¿Cómo los juzgo por esto, por esto, por esto? ¿Cómo esas razones están reflejando que tienes una perspectiva estrecha de la santidad de Dios? Dios nos creó a su imagen, ¿te acuerdas del esquema? Sí. Las personas son hechas a imagen de Dios. Somos hechos a imagen de Dios. Y cuando tú ves a una persona y tú juzgas a una persona de alguna manera, estás juzgando la imagen de Dios. Cuando no pensamos en eso, estamos haciendo estrecha nuestra perspectiva de la santidad de Dios. ¿Cómo es que estas razones reflejan una perspectiva estrecha de nuestro pecado? ¿Cómo es que lo que tú estás haciendo y diciendo de esa persona tal vez no te está dejando ver que tú eres igual de pecador que la persona? ¿Tú necesitas el mismo perdón? ¿Tal vez te crees mejor? ¿Tal vez te crees más justo? ¿Cómo estas razones que tú escribiste por las cuales juzgas a otros no te permiten ver de manera clara la santidad de Dios y tu pecado? Después viene una parte importante del ejercicio. Piensa en una persona en tu vida a la que frecuentemente juzgas. Ponle nombre y apellido. Y ahora piensa en esto. ¿Cómo afectaría esta relación con esa persona? ¿Cómo afectaría tu relación con esa persona si tuvieras una perspectiva más amplia de la santidad de Dios? ¿Cómo afectaría tu relación con esa persona si tú puedes ver a esa persona a través de la santidad de Dios que Jesús te ha dado por su sacrificio, por su redención? ¿Te acuerdas? Fuimos creados a su imagen, todos caímos, pero ahora lo estás viendo a través de la santidad y la redención de Jesús. ¿Cómo afectaría esa relación en que tú tengas una perspectiva mejor de la santidad de Dios y lo veas con los ojos de Jesús? ¿O cómo afectaría esa relación, tu relación con esa persona, una perspectiva más amplia de tu pecado? Es decir, que te puedas ver igual o tal vez peor que lo que eres. Que lo tengas que ver para arriba. Que puedas poner en una perspectiva real que tu pecado es igual al de él y merece la misma condenación. Espero que esté teniendo sentido este ejercicio. Y de una manera muy, muy práctica, puedas empezar a ver cómo tengo que aplicar el Evangelio a mi vida. Y por último, mira el ejemplo de Jesús. Mira el tamaño de su cruz por esa persona. Tal vez puedas decir, oh, para esa persona la cruz tiene que ser muy grande. Mira el tamaño de la cruz por ti. ¿Será igual? ¿Sabes? Hay una historia en la Biblia que Jesús contó. Algo de lo que le pasó a Jesús y él experimentó. Llegó a casa de un tal Simón. Y cuando llegó a casa de Simón, llegó una mujer de la calle. Se tiró a los pies de Jesús y le lavó los pies con sus lágrimas. Y este hombre, Simón, decía, ay, si Jesús supiera quién es esa mujer, tal vez no se dejaría tocar por ella. Y Jesús, sabiendo lo que él pensaba, le dijo, Simón, y le puso un ejemplo de alguien a quien había sido perdonado, una persona que le perdonaron un poquito y otra persona que le perdonaron mucho. Y dijo, ¿quién de los dos crees que ame más? Y él dijo, el que le perdonaron más tiene que amar más. Y le dice, ella se sabe muy pecadora, se reconoce como muy pecadora.
Por eso está aquí lavándome los pies con sus lágrimas. Pero desde que llegué a tu casa, tú no me lavaste los pies. Tú no me ofreciste algo. Lo que le está diciendo es que tú no te crees tan pecador. ¿Quién crees que será más amado? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Reconocer la santidad de Dios. Reconocer nuestra pecaminosidad cada día más. Y ver cómo crece la cruz de Jesús, dándonos redención y vida eterna. Ese es el final del capítulo 1. Vamos a iniciar con el capítulo 2. Las cosas se van a ir poniendo muy buenas. Espero y te animo a que leas un poquito. Son 2 páginas básicamente lo que lees, te tarda 5 minutos en leerlas y la verdad que vas a tener un beneficio muy, 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 muy grande de esto. Así que espero que el Señor esté obrando en tu vida y esto nos pueda servir para empezar a vivir el Evangelio y ser ejemplo y testimonio para otras personas. El día de mañana, domingo, Joseph nos va a dar la escuela dominical a las 10 de la mañana, también por Face. Así es que, por favor, espero que te puedas conectar. Ya les voy a decir y puedas ir siguiendo la clase. Y inmediatamente cuando él termine, vamos a dejar un break de 10 minutos, 15 minutos, para que puedas levantarte, estirarte, ir al baño, hacerte una taza de café, si no te lo has hecho, y volver otra vez a estar un ratito pensando ahora en el Padre Nuestro. Vamos a ver la última de las peticiones. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esta es la penúltima sermón sobre el Padre Nuestro. Terminamos la próxima semana y después ya viene Semana Santa. Así que espero que te puedas conectar a las 11 también y juntos de alguna manera podamos tener algo de comunión. Voy a tratar de poner uno o dos cantos como lo hicimos hoy y tal vez iniciar con una alabanza a Dios, aunque sea así por un video grabado. Vamos a tratar de hacer unas pruebas en esta semana a través de un programa que se llama Zoom, que es un programa para hacer reuniones. Te quiero pedir, te lo voy a mandar por correo y también en el WhatsApp, pero te quiero pedir que lo bajes en tu teléfono, lo bajes en tu iPad, lo bajes en tu computadora, para que tal vez el martes y el miércoles y el sábado que nos reunimos podamos tener nuestro estudio bíblico desde casa, pero todos reunidos viéndonos en la pantalla y compartiendo. Ahorita solamente yo puedo hablar y tú puedes escribir tal vez algo, pero a través de Zoom podemos hablar y podemos compartir todos, ya sea escribiendo o hablando si tienes tu micrófono activado también. Así es que ve bajando esa aplicación y espero que podamos reactivar nuestros estudios bíblicos ahora entre semana a través de esto, mientras no nos podamos reunir presencialmente. Comparte con otros, dale compartir a estos videos, llévaselos a otros, estemos orando. A algunas personas siguen enfermos y vamos hablando por Lisa, por Vanessa, por Jonathan, por Ángela. Oremos por ellos que están padeciendo ahorita en su cuerpo. Y pues bueno, creo que es todo. Vamos a terminar con oración. Gracias por estar aquí. Si no estuviste presente, espero que lo puedas disfrutar cuando lo veas. Y permíteme cerrar con una oración. Señor, gracias otra vez por la oportunidad que nos has dado de utilizar esta tecnología y poder platicar de tu evangelio, de lo que tú has hecho y por nosotros, Señor. Muchas, muchas gracias. Bendícenos, guárdanos, cuídanos, Señor, como solamente tú puedes hacerlo y como lo has hecho en algunos de nosotros. Hoy recibí un testimonio de cómo tú cuidas a tus hijos y provees para tus hijos, Señor. Muchas, muchas gracias. Bendice a cada persona, Señor, que atienda la viña, a cada miembro de esta familia de la viña. Trae más personas a esta familia, Señor, ayúdanos a crecer para compartir con muchos más quién eres tú. Bendice a Reddy, Señor, ahora que ya está en sus últimos días de embarazo. Señor, permítenos conocer pronto a Saraí y honrarte, darte gloria, Señor, por el milagro que tú has hecho a través de Reddy, Señor, y de Saraí también. Muchas gracias. Tal vez mis amigos y hermanos, Señor, tengan alguna necesidad especial. Por favor, atiéndela, cuídala, respóndele, Señor, y provee para sus necesidades. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Bendice
a nuestros amigos y hermanos, Señor, que estén conectados en otras partes, en Monterrey, a los de la Viña Monterrey. Señor, también guárdales y bendice a su pastor Jonathan. Cuídalo, Señor, y síguelo usando como lo haces hasta hoy. Señor, y gracias por esa familia que también está en Monterrey. Dale, Señor, la oportunidad de extender tu reino, Señor, a través de la vida de cada uno de ellos, cada grupo, cada estudio, cada actividad. Guárdales en tus perfectas manos, Señor, por favor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, nos encomendamos hoy delante de tus manos y muchas gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga. Gracias, cuídate mucho. Nos vemos.